¿Buscas escoger el mejor altavoz para tu presupuesto? Aquí, en este video, hay más de 50 altavoces autoamplificados explicados con detalle. No es tu culpa si aún no has encontrado el que buscas. Soy Víctor Córdoba, especialista en sonido profesional, y aquí te presento la gran enciclopedia del sonido profesional en altavoces autoamplificados. ¡Comencemos! Clasificaremos por 5 grandes grupos estos altavoces comerciales que los puedes encontrar en la tienda de música cercana. El video está dividido en 5 secciones, en las cuales empezaremos con los videos de los altavoces más económicos y de entrada con la cual puedes empezar en el negocio, hasta los altavoces utilizados en conciertos en giras mundiales. Todas las cajas son de formato convencional y las puedes encontrar fácilmente en tu tienda de equipos de audio. Empezamos entre el rango de 350 a 450 dólares estadounidenses. Tengan la bondad y utilice la tasa de conversión de acuerdo al país que usted se encuentre. En el décimo puesto tenemos la QSC CP8, un altavoz de un bonito diseño construido en polipropileno de aparente excelente calidad. Tiene un sonido bastante agradable al oído. Se distingue porque su diseño es muy compacto, se puede transportar muy fácilmente. QSC, que es experto en amplificación, tuvo que acudir esta vez a la marca danesa Pascal para hacer el amplificador de este altavoz con el UPRO 2. Se caracteriza porque es muy fácil de operar. Desafortunadamente, este altavoz tiene muchos defectos, entre ellos es el más costoso de esta categoría. Estaría dentro del rango del próximo grupo, que sería entre 1.500.000 y 2 millones de pesos. El SPL probado en la vía real es el más bajo de todo este grupo, que no deja de ser bueno para un público de 40 personas. Se le agradece que tenga una entrada de 3.5 milímetros, pero para el año que salió debió haber salido con Bluetooth, que es el estándar de lo que se está sacando actualmente. Este altavoz es recomendado para fanáticos de QSC que quieran ofrecer una renta de equipos más económica que la K12. Perfecto también para músicos que no vayan a concurrir muchas personas en sus eventos y que el nivel de exigencia sea de bajo a moderado. En el puesto número 9 tenemos al clásico, al JBL EON610. Este altavoz de 10 pulgadas es muy conocido. Se utiliza muchísimo para monitores de piso y para muchos eventos y espectáculos de sonido en vivo en el mundo. Este altavoz tiene una presión sonora de 124 decibeles. La caja está hecho en un plástico muy resistente y también puede apilarse. Como debilidad encontramos que el driver de alta frecuencia se daña mucho más fácil que cualquiera de este grupo. JBL creó este altavoz para que su uso fuera intuitivo y nada más alejado que eso. Este altavoz no tiene la gran guía de ondas en forma de flor que tiene los EON612 y EON615. Es recomendado especialmente para músicos de sonido en vivo. Este altavoz no puede exigirse más de la cuenta debido a que su excesivo calentamiento hace que se proteja, se apague y tengamos que esperar un tiempo determinado para que vuelva a activarse. No todo es malo en este altavoz. Podemos utilizar la aplicación EON Connect, que nos permite ajustar el sonido a nuestro gusto con un ecualizador paramétrico que es utilizado en las consolas de alta gama digitales, los cuales también podemos ajustar el retardo si vamos a hacer una instalación en algún lugar donde el espacio sea bastante grande y necesite sonido distribuido como salones o iglesias. Es importante tener en cuenta de que estos altavoces son para aplicaciones de baja a mediana exigencia en nivel de presión sonora. Tenemos el PB Dark Matter 112 o DM112 de la compañía estadounidense que fabrica en China. Es un altavoz de 12 pulgadas con una gran calidad de construcción, aunque se ve un poco barata aparentemente. Posee una calidad de sonido decente. Lo que sucede es que no es tan fuerte como algunos de estos de la categoría, pero la quisimos incluir aquí por el homenaje a una de las compañías de audio más reconocidas y de las que poco se volvió a saber. Tiene un SPL máximo de 124 decibeles impulsado por un amplificador de 660 watts, 440 para el parlante y 220 para el driver de alta frecuencia, que en su rango de precio es de 1.4 pulgadas, lo cual le ofrece una ventaja. Se caracteriza por la facilidad de uso y por un procesamiento rápido para sintonizarnos a cualquier situación. Estos altavoces tienen un sonido claro, potente,
muy bueno para sonido en vivo y esas aplicaciones similares. Lo recomiendo para sonido en vivo y aplicaciones para grupos musicales hasta de 150 personas con dos de estos. En el séptimo puesto tenemos a el Alto TS-315, sucesor del TS-215. Aquí encontramos el primer altavoz de 15 pulgadas. Se caracteriza por tener en el papel 2000 watts y 134 decibeles de SPL máximo, lo cual sería unas cifras que en el marketing sorprenden bastante. Esta marca pertenece al mismo grupo de la marca Alesis. Su diseño es hecho en una caja de polipropileno de una calidad de construcción decente. Se caracteriza por tener una calidad muy buena de graves, bajos muy profundos. Todo ello gracias a que el amplificador entrega buena potencia a la bobina de 3 pulgadas dentro del parlante de graves y una calidad en medios agudos decente. El driver de altas frecuencias con imán de neodimio. La caja se ve muy fácil de operar, es sorprendentemente liviana y muy fácil de transportar. Su diseño puede confundirse de lejos con los Electro Voice. Como aspectos negativos tenemos que presenta muchas fallas de fiabilidad. He visto muchos comentarios y muchos amigos que han tenido estos altavoces y han presentado muchas fallas en diferentes aspectos, sobre todo en el driver de altas frecuencias. Estos poderosos altavoces los recomiendo para DJs que estén empezando y que por el momento no deseen o no puedan adquirir un sonido mejor en el siguiente grupo que vamos a presentar al finalizar el video. Me acaban de decir que salió el Evol 50M. ¡Wow! Eso hay que verlo. Y si usted lo quiere observar, suscríbete y lo vamos a tener en este canal para que puedas observar el nuevo equipo de Electro Voice. Acá en el sexto puesto presentamos el IRX-112BT y el IRX-108BT, ambos altavoces de 8 y 12 pulgadas respectivamente, el último lanzamiento que hizo JBL. Los tengo acá en este puesto porque los estoy castigando y les descubrí una mentira de que decían que el de 8 sonaba como el EON 610 y que el de 12 sonaba igual de fuerte que el EON 615. Hice la prueba y esto es falso. Eso sí, el altavoz no deja de ser muy bonito, muy bien hecho, una construcción extremadamente excelente, una gran potencia, buena calidad de sonido y tiene muchas funciones. Y este altavoz se hace con el objetivo de no conseguirte una consola cada vez que salga a un evento con ellos. Tiene una de las mejores conexiones de Bluetooth que yo haya visto jamás. 200 metros a línea de vista puede seguir reproduciendo música. El supresor de anti-feedback funciona excelente. La claridad de sonido es buena y el peso y la portabilidad lo hace muy atractivo. También el Music Ducting es un facilitador para tus eventos, ya que sin una consola puede mermar automáticamente la música de acompañamiento cuando necesites hablar. Es extremadamente fácil de operar, tiene modo para música, sonido en vivo, habla y frecuencia plana, que es muy necesaria para producir música y para ingenieros de sonido. Sobre las que hemos mencionado, es de las pocas del grupo que tiene conectores certificados fabricados por Neutrik. Y como hemos mencionado, comparte el mismo amplificador que la serie CP. Y como lo pueden apreciar, tiene muchísimas más funciones y vale mucho menos. Y sin sacrificar calidad de sonido. Ahora venimos aquí con un altavoz que gusta muchísimo, que es el Turbozone Milan M12 o el M12. Este altavoz es el más antiguo del grupo, fue lanzado en el año 2009. Este se ha permanecido en el tiempo debido a que es muy bueno en su calidad de sonido, muy fácil de usar. Es un gran altavoz por sus mediciones en fase y respuesta de frecuencia, muy preferido para lo que es eventos y sonido profesionales de una buena exigencia. Su calidad de componentes internos, tanto de baja y alta frecuencia, son muy bien hechos y bien construidos y bastante firmes. 128 decibeles de presión sonora, bastante fuerte para ser uno de 12 pulgadas. Es muy fácil de operar, tiene perillas de ganancia para ecualizar rápidamente y está muy bien posicionado para utilizarse como monitor de piso. Como desventaja principal, si estamos en un ambiente de temperaturas excesivas, el sonido se va a degradar bastante, debido a que hoy en día hemos avanzado bastante en la conservación de la temperatura y rendimiento, cosa que no existía hace 11 años cuando se lanzó este altavoz. Lo recomiendo para cualquier tipo de aplicación de sonido en vivo.
aproveche que está a muy buen precio. Este altavoz no llega al primer lugar debido a que los demás que se encuentran acá en adelante tienen muchas más ventajas en todo aspecto. En el cuarto lugar tenemos al nuevo Behringer DR115 DSP. En muchos de los mercados se vende mucho más económica de rango este precio, pero vamos a hablar de Colombia, mi país, que se encuentra el que he mencionado. Es una caja que se ha intentado minimizar al máximo en presupuesto y se nota. La calidad de la construcción de la caja es similar a las que conocemos más económicas con memoria USB y Bluetooth. Si no, obsérvese la calidad ordinaria que tiene el display LCD. La configuración del menú es una copia exacta a los modelos Electrovoice de ZLX. Pero no todo es malo en esta caja, tiene un gran sonido, mucha potencia, tiene gran claridad y es excelente para este extraordinario precio. Y es un altavoz que suena mucho mejor que los de rango de precio similar de Behringer. Lo que está por probarse es si la durabilidad en el tiempo vale la pena la inversión de este altavoz, ya que es demasiado nuevo en nuestro mercado. Lo recomiendo porque suena durísimo, o siendo así, suena bastante alto. Puedes usarlo con Bluetooth para poder hacer transmisión de tu música favorita de forma rápida y sencilla. En el papel tiene una presión máxima sonora de 136 decibeles en un amplificador de 1400 watts. Suscríbete para que semanalmente recibas videos como estos que te ayudarán a escoger el mejor altavoz según tu presupuesto y evitar que seas estafado. Vamos con el top 3. Y en el tercer lugar tenemos la Mackie Tom 15A. Este altavoz fue diseñado para reemplazar la serie anterior Mackie Tom 15. Este altavoz ofrece como característica un peso muy ligero, el más liviano de la categoría. Se caracteriza por tener una reja frontal muy resistente a los golpes y de una estética muy bonita. La caja está construida en plástico de una calidad por debajo del promedio del grupo, lo cual esto le sirve para que pese menos. La calidad de los componentes es buena y más aún su amplificador de la marca danesa Pascal, que funciona a 280 watts RMS para el bajo y 100 watts para el driver de alta frecuencia con un pico de 1300 como lo declara la marca. El amplificador es supremamente fiable a cualquier condición de voltaje, lo cual no requiere regulador de voltaje. Este es uno de los mejores altavoces para iniciarse como DJ debido a su gran calidad de sonido y a su bajo costo. Tiene unos bajos con mucha pegada, le falta algo de profundidad, pero para el precio está correcto. En el aspecto de sonido en vivo, este monitor permite colocarse en ambas direcciones. Es supremamente fácil de usar y una gran ventaja y un diferencial que tiene este altavoz con respecto a las demás es que cualquiera de las dos entradas puede utilizarse para conectar instrumentos. Presión sonora máxima declarada por el fabricante 127 decibeles. Esta caja la recomiendo para cualquier usuario que le guste un sonido de calidad. Si deseas saber todos los detalles de este altavoz, haz clic en la pestaña para ver el video. Continuamos con el puesto número 2, que es el Electrovoice ZLX12P y su variante 12BT. Este altavoz desde el año 2013 fue ícono y referente en la industria del sonido profesional. Ha tenido una acogida espectacular y ha sido uno de los altavoces más vendidos del mundo desde su lanzamiento. Tiene una calidad de sonido excepcional que es muy reconocida en la industria. Valiendo $350, es tan buena como muchas, como la que vale $800, la QSC K12. Si deseas ver un video comparativo entre estas dos cajas, haz clic en la pestaña. Tiene un procesamiento excelente para escoger cualquier preset para cualquier tipo de situación en sonido en vivo. Este altavoz lo prefiero mucho recomendar para sonido en vivo y cantantes, y aunque para DJ suena excelente en sus diferentes modalidades. Tiene unos bajos sorprendentemente profundos para hacer un altavoz de 12 pulgadas. Tiene dos defectos. El primero, que la caja se raya con cierta facilidad, por lo cual es importante cuidarla con fundas de transporte. Otro inconveniente que se ha presentado es el calentamiento excesivo. Si usted necesita dejar su mano puesta durante todo el evento en el amplificador, sí puede presentar un serio problema. Te puedes quemar la palma de la mano. Este altavoz está hecho para trabajarse durante las condiciones más duras sin perder rendimiento, a máxima potencia durante 100 horas seguidas.
Este es uno de los pocos altavoces que en este precio pasa los riders técnicos más exigentes. Su salida de presión máxima son 126 decibeles, reales medidos por cámara anecoica de Electro Voice. Han superado con creces la prueba de la fiabilidad durante el transcurso del tiempo. Muchos propietarios que los tienen desde hace 7 años todavía los tienen sonando perfectamente sin fallas. Muchos ya saben más o menos quién va a ocupar el primer puesto en este rango de precio. Tenemos entonces que es la gran sorpresa y la gran revelación. Es el LD System IQOA 15A. Tiene una principal diferencia y es la forma en que está construido, una calidad muy superior a cualquiera de este grupo. Tiene un altavoz de altas frecuencias coaxial que lo podemos girar acorde a nuestra necesidad con una dispersión horizontal de 90 por 60 de vertical. Tiene un puerto de doble inclinación que poco se ve en este rango de precios. Una salida en altos bastante destacada. Tiene una profundidad muy buena en sus bajos para cuando necesites ir a eventos y no tengas que llevar un subwoofer. Cuando el altavoz está alcanzando su máxima potencia, el limitador es transparente y no se siente el sonido amortiguado. Suena bastante fuerte, 128 decibeles. La versión Bluetooth, si se pone a línea de vista en un lugar alto, alcanza hasta los 50 metros. El tamaño del imán del altavoz de baja frecuencia es sorprendente. Este altavoz puede competir con la mayoría de los altavoces que vienen en el otro grupo que vas a ver a continuación, en especial con el DB Technologies Opera y el FBT X-Lite 15A. Su defecto es que necesitas herramientas adicionales fáciles de conseguir para quitar la reja y girar el driver de alta frecuencia a tu necesidad. Como monitor de piso puedes colocar el driver de alta frecuencia para cobertura horizontal y tendrás menos necesidad de colocar más monitores. Por eso, LD System IQOA 15A es el ganador de esta categoría. Si te preguntas dónde está la ZLX, la EON 615, la Dassault TA 415, la AudioCenter SA 315, están en el siguiente top, no te lo puedes perder. En el siguiente top encontramos el precio entre $500 y $600. Estos altavoces es la categoría más popular y en los cuales son los más vendidos del mercado, lo cual encontrarás muchos de estos modelos en diferentes escenarios y espectáculos a nivel mundial. Son altavoces multifuncionales y sirven para casi cualquier cosa que los pongas a hacer a nivel de sonido profesional. En el décimo lugar tenemos al altavoz más vendido en Colombia para DJs, el Beta 3 N15A. Este altavoz es súper pesado, 34 kilos, lo que lo hace impráctico para el transporte. Se le abona su resistencia al abuso y su gran potencia. Desafortunadamente, todos sabemos que la calidad de sonido deja mucho que desear y también las pocas funciones que trae para poderse operar de forma autónoma. El altavoz es muy difícil de procesar si se necesita algo para corregir sus imperfecciones en el sonido. Este altavoz es muy solicitado en las discotecas, pero también debe tenerse muchísima precaución en su instalación. El parlante de 15 pulgadas tiene una bobina de 3 pulgadas y el driver de alta frecuencia de 1.75. Recomiendo este altavoz para DJs y discotecas donde la potencia es mucho más importante que la calidad del sonido y para DJs que no tengan conocimientos básicos de operación de sonido y estructura de ganancia, lo cual el limitador de estos altavoces permite que sea muy agresivo y los ayuda a proteger y por esta razón da la impresión de que son muy finos y resistentes. También lo puedes utilizar como usuario en una casa con cuidado ya que estos altavoces producen fatiga auditiva y puede molestarse usted y sus vecinos. No los recomiendo para monitores en sonido en vivo ya que son muy grandes, tapan mucho al artista y la calidad de sonido se ve bastante mermada en el momento en que se exijan estos altavoces y se perderá mucha definición con el paso de las horas. A partir de este momento se viene un aumento importante en la calidad del audio, lo cual me fue muy difícil organizarlos, lo cual tuve en cuenta parámetros importantes. El primero, la calidad de sonido. El segundo, las funcionalidades y la forma en que él solo podía trabajar sin necesidad de consolas. La relación calidad-precio-beneficio y la fiabilidad durante su tiempo de vida útil. En el siguiente número, en el noveno, tenemos al RCF AR 315A. Versión 4.
Este altavoz se caracteriza por ser muy fácil de operar, tiene un gran sonido y un diseño decente, hecho en plástico. El amplificador es de 400 watts continuos. Los componentes son construidos por ellos mismos, lo cual se le abona bastante. Tiene 4 puntos de colgado M10, tiene un peso de 17 kilos, lo cual la hace ligera. Presión máxima sonora 129 decibeles. Suena bien, pero el sonido tiende a ser un poco procesado, como es normal en RCF. Está en este lugar porque es la peor que tiene relación calidad-precio dentro del grupo y tiene pocas funciones. Si vas a utilizarla con cualquier cosa, debes llevar obligatoriamente una consola. Aunque tiene procesamiento FIR, que es algo muy avanzado y del cual se jacta la marca, hace que este altavoz pierda naturalidad debido a ello y lo pone en desventaja al utilizarse como monitor de piso, presentando un retardo que puede ser molesto para los músicos. A pesar de que se ha sacado 4 versiones, en ninguna de ellas se ha logrado tener un avance significativo para que esté al día con todas las demás de este grupo, con más funciones de las que uno espera tener. Se recomienda para cualquier tipo de DJs que conozca de estructura de ganancia y también para música en vivo, pero solamente para el PA. En el octavo lugar tenemos un altavoz que es súper famoso, el JBL Eon 615. Fue muy vendido cuando se lanzó y tuvo muy buena acogida. Este altavoz se caracteriza por una guía de onda especial en el parlante de 15 pulgadas y en el driver de alta frecuencia sacado de sus monitores de estudio muy reconocidos de la marca. Presenta unos graves profundos y un sonido de agudo muy característico de JBL, preciso y correcto. El parlante de 15 pulgadas tiene bobina de 2 pulgadas y el driver de alta frecuencia es de 1 pulgada. Esta es la razón por la cual está en este puesto, ya que este driver se daña con una facilidad superior a cualquiera del grupo. Presenta problemas de calentamiento y esta se apaga si se expone directamente al sol para protegerse. Algo que me agrada es la conexión Bluetooth para poder controlar remotamente este altavoz, utilizar el ecualizador paramétrico y el retardo, que son importantes para el sonido en vivo. Pero esta aplicación presenta problemas de fiabilidad y a veces no es fácil la conexión. Parcialmente se soluciona con un restablecimiento de fábrica del altavoz. Tiene un gran sonido, buena potencia, los graves suenan excelentes, pero presenta estos problemas de fiabilidad. El manual no explica correctamente en qué posición se debe colocar las perillas y esto ha causado muchos problemas. El soporte técnico de JBL deja mucho que desear en muchos países con respecto a la postventa. En el séptimo puesto tenemos a la Turbo Sound EX15. Turbo Sound es una marca que está volviendo a emerger bajo la dirección del grupo Music Trip del dueño Ulberinger. Como diferencia principal encontramos un procesamiento Clark Technic, que es avanzado y conocido en el mundo, introducido en este altavoz. También tiene una pantalla en la cual podemos visualizar cada una de las modificaciones en el setup que le hagamos. Esta cabina se puede colgar, tiene un diseño similar a la QSC K12, tiene una aplicación para controlarla a control remoto, pero su defecto es que solo se puede desde productos Apple. Puedes transmitir música directamente desde cualquier dispositivo por Bluetooth. Ustedes se preguntarán, siendo tan buena y teniendo tantas ventajas, ¿por qué está apenas en el séptimo lugar? Por algo muy sencillo. Por dentro es una Behringer de $100 menos, con una calidad de construcción inferior a los componentes del resto del grupo. Se recomienda para DJs y para sonido en vivo. Tiene un sonido bastante decente en ambas aplicaciones, solo que es un poco limitada en potencia si deseas superar las expectativas de lo que normalmente suena este altavoz. En el sexto lugar hay un altavoz que está sorprendiendo gratamente a América Latina, el AudioCenter SA315. Ya recientemente ha salido en versión negra, usualmente su driver de alta frecuencia viene en una guía de ondas en color rojo. Su importante diferencial es que es hecha en madera, contrachapada de abedul ruso. Tiene un peso considerable de 27 kilos y un gran SPL máximo calculado de 134 decibeles. Los invito a que crean mucho más en los SPLs medidos en los fabricantes y no calculados. También tiene conexión Bluetooth para que puedas conectar tus dispositivos y reproducir música. Estos son perfectos para los que no encuentran en el mercado la marca Beta 3 N15A que hemos mencionado en este video y desea una opción más económica y quizás con mejor calidad de sonido. Los componentes son fabricados por una marca italiana
construida en China que se llama la Bose. El driver de altas frecuencias es de 1.75 pulgadas y el parlante de 15 tiene una bobina de 3 pulgadas y es bastante considerable el tamaño de su imán. El sonido es detallado y rico en graves y es sorprendente lo bien que suena. Sus principales defectos los encontramos en que es muy pesada. Cuando empieza a funcionar el limitador, se pierde bastante la naturalidad del sonido y esto ya sucede ya cuando el volumen es muy alto. De las más económicas del grupo que puedas conseguir. Y compártelo para que este video todo el mundo lo sepa y se entere de él. Y suscríbete y activa las notificaciones para que automáticamente a tu celular te lleguen las notificaciones cuando yo vaya a lanzar un video y en el estreno puedes hablar conmigo directamente. Hemos llegado hasta el puesto 5. Hay un altavoz que me gusta mucho y es el Mackie Thumb 15 BST. Este altavoz se caracteriza por su bajo peso, su facilidad de transportarse, ya que tiene dos asas de transportes muy firmes. La parrilla protectora de los altavoces frontal es bastante dura. Se caracteriza a diferencia de los demás del grupo porque es el único que tiene pantalla a color. Puedes utilizar la aplicación de la marca en cualquier tipo de celular y conectar dos altavoces en estéreo para transmitir tu música sin cables. La pantalla también te permite monitorizar en tiempo real cómo está la señal y te permite estar previniendo cualquier clip o sobresaturación que pueda dañar tu equipo. Su amplificador Pascal le ayuda al altavoz a protegerse contra voltajes inadecuados y no necesita regulador de voltaje para utilizar este altavoz. Es el que más alto registra el número de watts con 1300. Cada canal lo puedes ecualizar a tu gusto, lo que no tiene ninguno de este grupo. Este altavoz es uno de los más vendidos en Estados Unidos. Ahora se preguntarán todos ustedes, si tiene tantas funciones y es tan fiable, ¿por qué apenas está en el quinto lugar? Porque los que están acá adelante en potencia y calidad de sonido están un paso arriba en ese sentido y es lo más importante a la hora de tú escoger el altavoz. La calidad de construcción, tanto de su caja como sus componentes de baja y alta frecuencia, excepto el amplificador y la reja frontal, son de calidad inferior a los que vamos a ver a continuación. Lo recomendamos para cualquier tipo de usuario que le guste la música y obtener un altavoz con muy buenas funciones y que puedas controlarlo fácilmente desde tu celular. En el cuarto puesto está la RCF económica, llamada DB Technologies con su Opera 15. Este altavoz ha sido muy aceptado en muchas partes de Latinoamérica. Tiene un excelente sonido, gran potencia y lo que lo diferencia es su driver de altas frecuencias, que su difusor permite que cuando está cerca al altavoz tenga una cobertura más amplia y cuando te encuentras más lejos de él tenga un tiro largo. A pesar de su serigrafía confusa, es fácil de operar. Tiene solamente dos entradas a comparación del grupo. Aprovecha bastante el espacio dentro de su altavoz, por lo cual solo tiene dos asas de transporte, con lo discretamente. 600 watts continuos, 1200 pico y un SPL máximo, que este es el dato importante, 130 decibeles a un metro con ruido rosa. El procesamiento es muy fácil de manejar, el diseño es sumamente discreto. El altavoz no es multiángulo como lo declara sus características, pero sí es polifuncional ya que este puede colgarse. Se recomienda especialmente su uso para DJs o sonido en vivo. Vino a reemplazar la Opera antigua que presentaba serios problemas de fiabilidad y esta los ha solucionado. Es un altavoz de buenas características, tiene un sonido agradable, pero le faltan algunas funciones que otras ya tienen, como es conectividad Bluetooth o un auxiliar donde podamos conectar directamente a dispositivos móviles. La calidad de construcción de su caja y de sus componentes están dentro del rango de precio esperado. Es el momento de recordarte que si no te has suscrito, lo hagas y actives las notificaciones para que no te pierdas el próximo video que salga después de este con otros altavoces más potentes y más interesantes. Hemos llegado al top 3 y en el puesto número 3 tenemos la FBT X-Lite 15A, lanzada en el año 2014 como competencia al que va a ser el primer puesto. Estamos con un altavoz de gran potencia, con un diferencial que el altavoz es de 2.5 pulgadas su bobina. Y en la parte trasera tiene varias cantidades de conexiones
de diferentes tipos, lo cual facilita que pueda conectarse cualquier cosa a este altavoz. Personalmente me gusta mucho que las perillas estén especificadas del nivel de ganancia, tanto de entrada de micrófono como de línea. Puede ubicarse como monitor de piso en dos posiciones y ángulos diferentes. A diferencia de la de 12 pulgadas, esta presenta una gran mejora en el aspecto sonoro. Amplificador clase D de 800 watts pico para bajas frecuencias y de 200 watts para el driver de altas frecuencias pico. SPL máximo 128 decibeles. Si se compara con la número 1 en este conteo, la calidad de sonido es muy difícil de distinguir una de la otra. La calidad de construcción de este altavoz es excelente y puede ser volada o colocada con un accesorio a una pared. Me gusta mucho que todas sus especificaciones no hayan sido calculadas, sino medidas, y también hay unos diagramas de polarización donde podemos percibir en qué dirección se mueven las diferentes frecuencias del sonido. Este altavoz cada vez es más solicitado para presentaciones de sonido en vivo y para discotecas y DJs y cualquier uso profesional. La X-Lite 15A, en medio de su sencillez y su simplicidad, ofrece un sonido de muy buena calidad a un precio que en Latinoamérica está más económico que en Europa. Como punto negativo, como no es una marca que tiene un marketing muy desarrollado, no está disponible tanto como las otras dos que van a ocupar los dos primeros puestos. En el segundo lugar hay un altavoz que tiene sorprendido a mucha gente, sobre todo a nosotros en Latinoamérica y en España, y es la DAS Altea 415A. Lo que me gusta y llama la atención de este altavoz está construido con polipropileno reciclado, lo cual DAS manifiesta su preocupación por el cuidado del medio ambiente. Tiene un altavoz de bobina de 2.5 pulgadas, muy reconocido, el 15MI, que es clásico en la marca. El driver de alta frecuencia es hecho con polímeros de alta tecnología M32. Ofrece 5 años de garantía. Es ensamblada tanto en España y es obviamente diseñada en España. Podemos notar a grandes rasgos es que cuando se ubica a 0 decibeles, el altavoz suena bastante fuerte comparado con la Beta 3 N15A. Con unos altos agresivos, unos medios muy presentes y unos bajos medios con buena presencia y pegada. Donde flaquea este altavoz es en las notas graves. Aunque el limitador cuide todo el sistema, me parece que aparece demasiado pronto cuando está en 0 decibeles. Como diferencia principal, tiene 4 asas de transporte, como la Eon 615. Su diseño innovador y su LED blanco la hacen lucir muy bien. Puedes ubicarla como monitor de piso en ambas direcciones y puede ser volado con los puntos de anclaje. Tiene una función de retardo que nos sirve para distribuir el sonido en un espacio. Me gusta la pantalla del tamaño que tiene en fondo blanco y la opción de ecualización de 3 bandas. Pudiera ser la mejor si no tuviera la respuesta deficiente de fase que tiene y si tuviera muchas más opciones para la configuración y no limitaría tan rápido. Esperemos que la respuesta en graves mejore en modelos o actualizaciones. Este altavoz es muy recomendado debido a que tiene una entrada de auxiliar para que conectes cualquier dispositivo portátil. Lo pueden usar DJs, músicos, en tarima en sonido en vivo, en la casa, en cualquier evento. Este altavoz va a sentar muy bien por su destacada calidad de sonido, muy ideal para el público latino. Gracias a todas las personas que han llegado hasta esta parte del video. En el primer puesto tenemos la ZLX-15P con su variante ZLX-15BT. El fabricante estadounidense Electro Voice rompió en dos la historia de los altavoces portátiles en el launch show en el 2013. Una de las razones por las cuales ocupa el primer puesto es que fue pionero en esta clase. Si has notado, los demás competidores de este grupo tienen características similares y salieron después. Indiscutiblemente es de la que tiene mejor calidad de audio dentro del grupo. El driver de alta frecuencia produce el mejor agudo de toda la clase por su fiabilidad y calidad de audio. Los graves de este altavoz pueden llegar a ser muy profundos, como si tuviera un subwoofer. Cuando ellos dicen que tienen la mejor calidad de procesamiento, es cierto. Tiene el procesamiento del DC-1 incorporado en el procesador DSP de la tarjeta del equipo. Y todos los ingenieros de audio saben lo aclamado que es el procesador DC-1 de Electro Voice. La calidad de construcción de todos sus componentes, excepto la reja frontal, es excelente, ya que esta tiende a doblarse muy fácil con los golpes. Y el altavoz puede rayarse fácilmente.
viene listo para que lo ajustemos perfectamente sin ser ingenieros de sonido a cualquier necesidad sonora que tengamos. Fue el primer altavoz del mercado en incluir una pantalla donde podamos visualizar el nivel de entrada para observar un correcto nivel de estructura de ganancias y evitar daños en el sistema. Muchos grandes artistas han utilizado este altavoz como monitor de piso, como Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, Jesse Uribe y muchos más. Aunque su conexión Bluetooth para transmitir música no es tan buena como la de la Mackie Tam, es un gran diferencial debido a que ya de por sí el altavoz tiene gran sonido y muchas personas quieren llevar esa experiencia a sus hogares o a sus reuniones familiares. Después de 8 años de lanzamiento, se ha comprobado que su fiabilidad superó cualquier expectativa del mercado. Este video solo es una opinión personal después de haber hecho mediciones y comparaciones lado a lado de todas las cajas que he mencionado. Si alguna falta aquí es porque quizás no la haya probado, no la haya revisado o en mi país no esté disponible. Si de pronto no quedas conforme con ninguno de este top y quieras buscar algo de un tamaño más compacto, está la QSC CP12, que es la última serie que lanzó esta marca. Bonito diseño, sonido decente, muy claro, fácil de manejar. El gran defecto es que el nivel de presión sonora está muy por debajo de cualquiera de este grupo, lo cual no consideramos una opción rentable. Si usted no se quiere complicar la vida y única y exclusivamente necesitas oír música, tenemos la JBL PartyBox 310, donde puedes aprovechar su batería para oír música en tus lugares favoritos o ir a la finca, a la piscina, en la sala de tu casa, en la sala de reuniones. Eso sí, con este altavoz no puedes hacer reuniones de más de 30 personas. De la Mackie tenemos dos opciones muy interesantes como la SRM350, si quieres y anhelas nuevamente ese sonido clásico, acá la tienes a este precio de 10 pulgadas, o la nueva que pronto revisaremos, la SRT210. El último recomendado personal, yo lo escuché y me sorprendió lo fuerte y lo claro que suena, es la LX210P. Puede llegar a sonar más fuerte que todas las que hemos presentado en este video, solo que la presencia en graves carece bastante. Estos altavoces que vienen a continuación pueden considerarse dentro de una categoría intermedia dentro del sonido profesional. Se ubican entre los $600 y $800 estadounidense, donde puedes tener muy buen desempeño en el sonido en vivo y utilizar dos altavoces de estos sin necesidad de un sub para formatos DJs. En el puesto número 11 tenemos el Presonus Air 15. Desde la compra de Works Audio, esta marca se ha dedicado a hacer nuevas líneas de altavoces autoamplificados. Pertenece a la línea de entrada de esta marca. Como diferenciales encontramos una pantalla LCD donde la configuración no es igual a las demás. Para los agudos hay un amplificador AV que ofrece mejor calidad de audio de 150 watts según el fabricante y 450 watts para el grave de 15 pulgadas clase D. Durante este video daremos menor importancia a los watts y daremos más importancia a la presión sonora máxima, 124 decibeles, la menor de todo el grupo. Posee gran belleza y sobriedad en su diseño. La calidad de sonido ha sorprendido a muchas personas que solo consideran esta marca especialista en consolas. Tiene doble inclinación para dirigir el sonido directamente al público. Con el procesamiento que tiene incorporado puedes lograr el mejor sonido con solo intercambiar y ajustar los presets acorde a la situación. Tiene puntos de anclaje M10 para que pueda ser colgada. Por el punto de precio de $699, esperaba una caja construida con conectores Neutrik. La calidad de sonido de este altavoz es buenísima y esperemos que más adelante en alguna actualización eleven la presión sonora para el valor de este precio. Que la calidad de su construcción coincida con sus reconocidas consolas de mezcla. Este altavoz lo recomiendo para músicos, DJs, fanáticos de Presonus que quieran hacer juego con sus consolas de mesa y sus altavoces de la misma marca. En el 10º puesto de esta compleja lista que fue muy difícil de organizar, tenemos a la leyenda, el Mackie SRM 450 versión 3. Como bondades y diferencias con respecto a sus competidores está el diseño original de la caja más representativa de los altavoces autoamplificados. Es extremadamente fácil de usar. En las dos entradas puedes conectar directamente instrumentos musicales y con el canal 2 puedes controlar la conexión RCA disponible. El difusor de altas frecuencias es multicelular, lo cual permite tener una mayor cobertura horizontal sin mayor pérdida de altas frecuencias. A pesar de que es un altavoz de 12 pulgadas, los bajos son muy profundos y la calidad de construcción es excelente. Suena bastante fuerte, tiene una presión sonora máxima de 127 decibeles según el fabricante. Se preguntarán las mejoras de este altavoz, pues ya se hicieron con la SRM B-Class.
En la parte superior saldrá una pestaña donde puedes mirar este altavoz a mayor profundidad. Y si lo deseas, puedes revisar el video y toda su historia de la SRM450. Recomiendo este altavoz más para DJs que para sonido en vivo debido a su gran versatilidad y su gran potencia y la forma en que está ecualizada sus frecuencias para mejores graves y agudos. Tenemos en este noveno puesto a uno de los altavoces favoritos de los músicos y que en el momento cuando salió al mercado era calificado como de los mejores de la categoría y lleva mucho tiempo en el mercado y constantemente es comparado con el Electro Voice ZLX-15P, pero tenemos que tener en cuenta de que este altavoz vale casi $200 más. Algunos almacenes presentan grandes descuentos para que los aproveches. Como diferenciales, presenta una caja construida en plástico de una gran calidad de construcción, que aparenta pesar más de lo que se ve. El diafragma del driver de agudos está hecho en un polímero de alta tecnología PELTP, construido por la marca Celestio, que dan unos agudos suaves y extremadamente nítidos. Puede ser utilizado como monitor de piso, pero no obtiene pies de gomas, lo que podría causar que este se desplace con las vibraciones. Cuanto a su sonido, el bajo tiene buen cuerpo y buena pegada, y los agudos son espectaculares. Otro diferencial es que es fácil de manejar porque cada entrada tiene su respectivo volumen total. En los dos canales, conexión XLR en combo y una entrada RCA en el segundo que puede ser controlado por el mismo volumen. Me gusta que tenga filtro pasalto para conectarle fácilmente un subwoofer sin necesidad de procesador o que se vaya a utilizar un micrófono para hablar. Los tres presets que trae son de muchísima utilidad para ajustar rápidamente el sonido. Presión máxima sonora del fabricante. Este dato es mil veces más importante que los watts, 132 decibeles a un metro. Un gran inconveniente y es un gran punto débil de esta caja es que cuando se está llegando al máximo de su rendimiento presenta una distorsión bastante notable. Y la serigrafía en la parte trasera es terrible de entender. Y es comprensible esto ya que fue de los primeros modelos de altavoces autoamplificados de este tipo. Recomendado muy encarecidamente para los músicos de sonido en vivo y sobre todo de música que tenga mucha cuerda y percusión. Do this at home. No, as soon as I turn on this. En el puesto número 8 tenemos el RCF ART 715 MK4 o versión 4. Este altavoz, a diferencia de los demás de este grupo, es diseñado y construido en Italia. Presenta el diseño típico de la serie ART, que ha sido clásica en todos los tiempos y tiene un sello indistintivo. Como diferenciales se encuentra de que es extremadamente fácil de usar. El sonido tiende a tener una respuesta de frecuencia plana, con tendencia a que usted mismo haga la ecualización desde una consola, al igual que su uso total. Puede utilizarse como monitor de piso ubicándose en ambos sentidos. Aunque le falten demasiadas funciones, RCF se comprometió a que su uso fuera exclusivamente en los mínimos parámetros y utilizarse todo desde una consola de mezclas. Un gran diferencial que tiene es que los componentes de baja y alta frecuencia son de una calidad extraordinaria y construidos por ellos mismos en Italia. Tiene una presión sonora máxima de 130 decibeles. Tiene un sonido excelente para cualquier tipo de uso. Tiene grandes desventajas de que no tiene procesamiento, ecualización y no puede ser utilizado por sí mismo en eventos pequeños. Lo recomiendo para fanáticos de la marca RCF y para personas que quieran iniciar en serio con sonido en vivo con este altavoz. Se preguntará por qué no está más adelante. Es el altavoz más costoso de la categoría. Promedio está en $699, pero muchas partes está en $800. Y entre el rango entre $500 y $700, que es el que estamos hablando, encontrarás mejores opciones por el dinero. En el séptimo puesto encontramos a un altavoz que ha impactado muchísimo al público latinoamericano, pero que desafortunadamente cada vez está más escaso y lo veo más complicado de comercializar, debido a que el SA315 de su misma serie básicamente lo está reemplazando. Tenemos el Audio Center EA515. Esta marca alemana, ubicada en China, pretende juntar lo mejor de cada uno de los mundos en un solo altavoz, por eso su lema, juntos somos más fuertes. Como gran diferencial encontramos que su altavoz de altas frecuencias es de la super reconocida marca española Beima y su altavoz de graves es construido por ellos mismos por medio de la marca italiana con sede en China, la Bose. Está construida en madera con abedul ruso y un amplificador según el fabricante de 2000 watts pico que soporta grandes condiciones de temperatura y frío. El fabricante declara que tiene una presión sonora máxima de 136 decibeles, ojo, calculada
Yo siempre he dicho que no confíen cuando dicen que es calculado. Hay que tomar las medidas respectivas para ver qué tan alto puede llegar a sonar realmente. Como características principales, también este altavoz entra en modo de standby si no está recibiendo señal. Conectores Neutri en XLR sorprenden bastante y también salidas en XLR. El altavoz es bastante fácil de operar. Tiene inclinación de doble polo a menos 7.5 grados para que el sonido se dirija al público. Puede ubicarse como monitor de piso, pero este altavoz ha sido diseñado para hacer sonido hacia el público, ya que su apertura es de solo 60 grados, lo cual al tener una cobertura más estrecha permite avanzar más hacia la distancia. Como defectos, encontramos que es bastante pesado, pero algunas personas verán esto como calidad de construcción, firmeza y fiabilidad. El sonido se puede describir muy rico en frecuencias graves, los agudos suenan excelente, muy claros y transparentes. Puede llegar a ponerse bastante fuerte. Cuando estás llegando al limitador o enciende el bombillo limit, el sonido se amortigua bastante, causando un efecto que a mí personalmente no me gusta. De resto, el procesamiento de señal y la calidad de sonido es espectacular y mejor de lo esperado. En Colombia se vende a un precio muy asequible entre 2.500.000 y 2.700.000 pesos. No conozco datos de cuánto se vende en otros países. En el sexto puesto tenemos una caja que ha tenido muy buena acogida en América Latina, sobre todo en países como Colombia, Ecuador y Perú, que es el FBT X Pro 15A. Básicamente, este sería la versión de la X Lite 15A, pero en madera. Exactamente los mismos componentes, el mismo amplificador y casi el mismo panel trasero. Está construida en madera de 15 milímetros de espesor con abedul báltico, lo cual le ofrece una gran calidad sonora en frecuencias graves y graves medias. La parrilla delantera le ofrece una estética limpia y bastante agradable a la vista y sobria. En la parte trasera encontramos todas las conexiones disponibles en el audio profesional para que usted conecte básicamente lo que desee. Como gran diferencial se ofrece que puede ubicarse como monitor de piso, pero cada cara tiene un ángulo diferente de elevación hacia los oídos del oyente. La serigrafía trasera tiene una especificación bien interesante en cada uno de los niveles de entrada, lo cual nos permite tener una referencia cuando la estemos usando y nos llega a los altos grados de confusión que nos presenta la Yamaha DBR. Aunque la marca sea italiana y en su mayor parte todo lo hacen en Italia, esta fabricación china no desentona con su gran calidad de construcción con respecto a los productos italianos. Su gran precio, aproximadamente de $599 o acá en Colombia en 2.500.000 pesos, lo hace muy atractivo para su precio. Ahora se preguntará, con tantas ventajas y caja de madera, ¿por qué no está en los primeros sitios? Lo que sucede es que lo que viene de ahora en adelante es otro nivel y tiene unas funciones bastante locas y útiles para usted. En el quinto puesto tenemos a un altavoz que ha roto esquemas dentro de la compañía española DAS Audio, el DAS Altea 712A. Hecho en España y con garantía de 5 años, a esperarse que esté disponible en toda Latinoamérica o en el mundo. De entrada quiero manifestar que si fuera $100 más barata estaría dentro de los tres primeros puestos. Está en $799, pero en Colombia la venden a un precio bastante asequible. Actualmente tiene un valor de $699. Como diferencial tenemos que puede utilizarse por control remoto con la aplicación DAS Link Group Manager, donde puedes ecualizar y ajustar 16 sistemas al mismo tiempo con un solo dedo desde tu móvil. El asunto es que los técnicos no quieren operar estos altavoces al mismo tiempo desde la consola o procesamiento y el celular con la aplicación. Tiene conexión para dos altavoces por medio de Bluetooth a forma de estéreo con una distancia hasta de 100 metros con una conexión estable. Los componentes internos son hechos por la misma fábrica DAS Audio, distinguible con su altavoz 12FB4 de bobina de 3 pulgadas. El plástico con que se fabrica este altavoz es reciclado, lo cual DAS Audio se preocupa por el cuidado del medio ambiente. Es la única del grupo que tiene 4 asas de transporte. También esta puede ubicarse y colgarse desde el techo. Puede ubicarse como monitor de piso en ambos sentidos, no tiene pies de gomas, lo cual las vibraciones puede hacer que este se resbale en el piso. Enfáticamente, este altavoz tiende a sonar medioso,
y con muy buena presencia en frecuencias medias bajas, medias agudas y en el desempeño vocal. Es muy bueno para este aspecto. En comparación con los del grupo, le hace falta mucha presencia en graves. El polímero de alta tecnología que está construido el diafragma tiende a presentar un sonido bastante agradable y brillante, perfecto para el público latino. El fabricante declara que su presión sonora máxima es 132 decibeles a un metro. Das tiende a ser muy honesto en sus especificaciones técnicas y es un duro competidor del famosísimo QSSK 12.2. Quiero mandar un saludo muy especial a nuestros amigos Pedro Moreno, Henry Gamboa y Manuel Carrillo, quienes voluntariamente han hecho donaciones a favor de nuestro canal y me ha permitido irme recuperando con el daño de los drivers y los componentes de mi ZX-A5. Ya tengo los repuestos, he hecho la compra de los repuestos, que son dos inicialmente, ok. Y yo les agradezco mucho pues a ustedes y a todas las personas que nos han colaborado y hemos estado recuperando. Gracias también a los jóvenes de Girardota. Sonido Bestial no tiene ninguna afiliación política ni religiosa. Continuamos entonces con el ranking. En el cuarto puesto tenemos a... No sé si HK Audio escuchó un video que hice el año pasado donde yo critiqué duramente que en Latinoamérica los precios de sus equipos estaban un poco altos. Parece que ellos se dieron cuenta de que era importante captar el público en gama de entrada para poder expandir y que la marca sea reconocida. Y usaron la estrategia del rebranding adaptando muchas cosas que no hacen otros fabricantes al estilo HK Audio. Tenemos entonces el gama de entrada de 15 pulgadas de HK Audio, el Sonar 115XI. Conozco dos marcas que tienen exactamente este mismo altavoz fabricado en China, que es Avante Audio y Bento, que es una marca colombiana. La diferencia es que este altavoz viene preparado con más tecnología, tiene mejoras en el procesamiento, tiene la reja frontal agresiva característica de todos los modelos HK Audio, tiene una conexión en dos canales que cada uno de ellos lo podemos procesar a nuestro gusto, una conexión Bluetooth de largo alcance 5.0, puedes conectar dos altavoces al mismo tiempo. Veo como desventaja que solo tenga dos asas de transporte, lo que dificulta su posicionamiento en un trípode, y tiene doble angulación, lo que permite dirigir el sonido al público y no se estrelle contra los techos. Suscríbete y deja en los comentarios si deseas que hagamos una revisión exhaustiva de este altavoz. La calidad de sonido y lo alto que puede llegar a sonar ha sorprendido a muchas personas, lo cual puedo dejar como recomendación. Y por último, una cosa que no tiene ningún otro altavoz que yo haya visto, y es que la pantalla LCD es de colores, donde incluye el negro, verde, azul, rojo y blanco y otros más. HK Audio debe tener cuidado con este rebranding porque quizás esto puede conducir a que su marca desmejore un poco, como le han pasado a otras compañías alemanas. En el tercer puesto está la aclamadísima Turbo Sound IQ12. Este altavoz se encuentra entre los riders técnicos más exigentes en escenarios y conciertos en el mundo. Como diferencial, cuando se utiliza con las consolas Behringer disponibles con Ethernet, que son bien vendidas y bastantes en el mundo, puedes hacer procesamientos avanzados y simular el sonido aproximado de otros altavoces de otras series, aunque se queda corto con la UPA 40 de Meyer Sound. Es importante advertir de la gran mentira de los 2500 watts que anuncia este fabricante. Se le abona que el SPL máximo alcanzado a un metro en ruido rosa es 130 decibeles con los limitadores apagados. Es un altavoz que se deja configurar muchísimo. Tiene filtro anti-feedback que funciona excelentemente bien. Ecualizador paramétrico para lograr una acústica perfecta en el lugar donde te encuentre. Tiene todo el respaldo y procesamiento de ClarTechnic que te permite solucionar todas las necesidades auditivas que te encuentres en tus eventos. La calidad de construcción del plástico es excelente. De lejos se puede confundir con la QSSK 12.2. Tiene doble puerto de inclinación con el fin de dirigir el sonido al público. El sonido es de gran calidad y de buena presencia en todas sus frecuencias. Es recomendado para sonido en vivo. Como carencias importantes tenemos que no tiene Bluetooth o conexión a un auxiliar,
que se considera ya el estándar dentro de esta gama de precios. Y es entendible porque este altavoz ya lleva mucho tiempo en el mercado y necesita renovarse. Una vez este altavoz se daña, es bastante difícil repararlo, pero es bastante fiable para la tranquilidad de muchos de ustedes. Flexible, potente y fácil de utilizar. Ese es el IQ12, nuestro tercer lugar. En el número 2 tenemos un altavoz que fue lanzado en agosto del 2017, donde la marca Electrovoice buscó un intermedio entre la ZLX y la EKX, ambas super posicionadas en el mercado. Y este lugar lo ocupaba la LX115P caja en madera, pero se tomó la decisión de hacer evolucionar a esta serie con la LX215P. Como diferencial encontramos Key Smart DSP, la aplicación más amigable en control remoto para altavoces autoamplificados del mercado, por su rapidez en la conexión y facilidad de uso intuitivo. De las más exitosas que se han lanzado en los altavoces autoamplificados modernos, sometido a pruebas de resistencia a máxima potencia durante 500 horas continuas sin fallas, en comparación a la competencia que se hace 100 horas. Todos sus componentes son elaborados por Electrovoice. Puedo asegurar que dentro de este grupo es el altavoz que suena más fuerte y suena claro y limpio aún teniendo el limitador en su máxima expresión. Juan Pedro Londoño Londoño, el titán del gol. Ha comenzado el partido, señoras y señores. Un bonito espectáculo que nos van a brindar hoy el equipo de la Fundación Portis y el equipo de la Juventus. Va moviendo la pelota, señoras y señores, Néstor Castrillón entrega la pelota para que domine ahora finalmente Juan David, que quiere meter el balón de profundidad, pero primero viene el rechazo de Jorge Cano, es allí a la cobertura, luego viene el disparo al marco. La calidad de sonido es excelente, el sonido se escucha lleno, con mucha presencia y muy nítido. Se destaca su bajo peso en comparación con su rendimiento. $650 está actualmente su precio y lo recomendamos para cualquier aplicación de sonido en vivo, sea en espacio cerrado o abierto, para DJs y eventos corporativos. Fácil de usar, potente y contundente. Este es nuestro segundo lugar, LX215P. Y en el primer lugar, una sorpresa que todos van a quedar con la boca abierta y yo tampoco me lo esperaba. Mackie replanteó su línea de altavoces desde la SRM V-Class y observaron que entre la Mackie TAM había un hueco que debía ser llenado y saca el SRT215, lanzado este año pero con unas prestaciones espectaculares, donde tiene las ventajas de la mayoría de los altavoces de este grupo, como doble polo de inclinación, poderse colocarse como monitor en ambas direcciones, conexión Bluetooth, conexión estéreo entre dos altavoces, y este es con el HK Audio el único que se puede ecualizar cada canal a nuestro gusto con un filtro pasa alto. Y ahora, ¿qué tiene este que no tienen los demás? Tiene una salida procesada donde usted puede conectar cualquier cosa y convertirlo en un subwoofer. Puedes revisar temperatura, puedes revisar muchos parámetros que en otra marca no vas a ver. Vas a observar una conexión de Bluetooth de gran calidad y de gran alcance. Y es una versión light de la SRM V-Class, por así decirlo. De hecho, el diseño es el mismo, solo que este tiene un solo LED. En cada una de las entradas tiene una conexión de salida para enviar señales a cámaras de video, transmisiones en vivo o a donde tú quieras. Al igual que la HK Audio XI, puede utilizarse una aplicación para conectar dos altavoces y utilizarse como un gran mezclador y ejecutar sonido. A diferencia de otros competidores, tiene patas en ambas caras para ubicarse como monitor de piso sin que las vibraciones vayan a mover este altavoz. El sonido es similar al de la Mackie TAM, pero con una coloración similar a la de la SRM V-Class, o sea, con unos buenos graves, buen cuerpo y unos agudos que ojalá pudieran ser mejorados. Ese es uno de los puntos débiles que tenemos acá presente. Suena bastante alto, 133 decibeles medidos a un metro, declara el fabricante. Esta caja sería aún más perfecta si pudiera ponerse un efecto reverb en cada uno de los canales. Por eso hemos declarado a el STR215 de Mackie como el ganador de esta categoría. Pero no te vayas,
Te vas a preguntar, ve, ¿y dónde están mis favoritas? La QSSK 12.2, esa que tanto nos gusta, los 2000 watts que nos descresta. Pues bueno, por este precio te puedes comprar en esto que hemos mencionado, la K8 o la K10, para que hagas juego con los demás equipos que tienes de QSC y los pongas sugeriblemente como monitor de piso o para eventos más pequeños. También está el poderosísimo DXR10 de Yamaha, un altavoz de 10 pulgadas con muy buenas funcionalidades, similar al DBR, pero con mucho más sonido y potencia que este que hemos mencionado. Y una categoría súper importante, pero no me pareció justo compararlos con estos altavoces de 15 pulgadas, y es que los altavoces más vendidos entre este rango de precio son los altavoces recargables todo en uno que están tan de moda. Tenemos para sugerirte el JBL Eon One Compact y el Bose S1 Pro. Haz clic para mirar un versus y escoges el mejor. Y uno nuevo que entró, que es el HK Audio PRO Move 8, que funciona espectacularmente y tiene caja en madera, dos baterías, un SPL mucho más alto, pero el precio también. Hay un importante salto cuántico en calidad de sonido de estos altavoces con respecto a cualquiera de las series anteriores. Los ubicamos entre los $800 y $1,000. Son impresionantes y ya se empiezan a utilizar masivamente en eventos donde se necesita mucha potencia y excelente calidad de sonido. Con Víctor Córdoba, somos Sonido Bestial. Somos empresa de eventos y canal de YouTube. Este es nuestro cuarto video con relación a este tema. Si deseas altavoces como el Electrovoice ZLX15P, el Eon 615, el DAS Altea 415, DB Technologies Opera 15, debes suscribirte a mi canal para poder ver los tres capítulos anteriores. Entramos al décimo puesto. Este puesto va a ser polémico. A mucha gente no le va a gustar dónde quedó posicionado este altavoz. Tenemos la Americana QSC-K12.2. Altavoz diseñado en Costa Mesa, California y fabricado en China. Es el altavoz en este rango de precios mejor posicionado en el mercado, por eso su valor en este rango de precios. Como su diferencial es la cobertura de 75 grados en vertical y horizontal. QSC, al recibir sugerencias de sus usuarios, decidió aceptar el procesamiento en pantalla LED como lo venía haciendo su dura competencia Electrovoice, con un menú de muchas más opciones y de entrada de alta impedancia para conectar instrumentos en el canal 2. Se destaca su ecualización para que funcione como monitor de estudio y cabina para guitarra eléctrica. El parlante a 2 ohmios de 12 pulgadas y de bobina de 2.5 pulgadas construido por Celestion no presenta la mejor sensibilidad de su clase. Para las altas frecuencias tenemos un driver en neodimio con un diafragma fabricado en PELT de 1.4 pulgadas. Le ofrece a usted un sonido muy claro. Tiene una estética bastante bien cuidada debido al acabado de su plástico ABS, que al mismo tiempo es su debilidad. Me gusta la salida XLR que tiene en sus dos canales de entrada y en la salida principal. Esto permite hacer conexiones de forma creativa acorde a alguna necesidad específica que usted tenga de envío de señal de sonido profesional, ya sea una cámara de video, a una consola o a otro altavoz. Me gusta mucho el doble puerto de inclinación para tener un sonido más dirigido hacia el público y evitar que haya reflexiones con los techos. Como monitores de piso pueden ser funcionales. Los 132 decibeles que asegura la marca es un dato calculado y está muy lejos de ser real, ya que se hace con la fórmula basada en los watts 2000, que son los que promociona la marca. A la hora de compararse con otros altavoces de este rango de precios, es la que menor SPL tiene del grupo, o sea, la que menos fuerte se oye. Hubo un gran lote de fabricación en el cual la condensación dañaba los amplificadores, por lo cual se recomienda prenderlo de vez en cuando para eliminar este inconveniente. Me gusta muchísimo el control que tienes del canal C, donde puedes ingresar con un jack de 3.5 milímetros, pero en la actualidad ya muchos de este grupo tienen conexiones más certeras como el RCA y Bluetooth 5.0. Es obligatorio que consigas unas buenas fundas de transporte, ya que la carcasa ABS se raya con mucha facilidad y es de menos resistencia que el polipropileno que proponen otras marcas y la madera. Eso sí, es destacado la calidad de sonido en los graves que da este altavoz.
Me gusta muchísimo que la actualización de software sea posible en este altavoz, pero se hace de la forma más engorrosa que se pudieron imaginar, quitando un botón e insertando un cable USB, conociendo que la competencia utiliza la conexión Bluetooth para descargar el software mediante una aplicación y hacerlo de forma fácil, rápida y sin arriesgar la integridad física del altavoz. Lo más importante y lo que más le gusta a todas las personas que han comprado este altavoz son sus 6 años de garantía, donde la cobertura está extendida en casi todos los lugares donde se vende. En algunos mercados de países latinoamericanos, el costo puede llegar a ser alto. Está en este lugar debido a que es el altavoz de menor rendimiento del grupo y su antecesor, la K12, era de mucho mejor sonido. Suscríbete a mi canal si quieres conocer en detalle cada uno de estos altavoces que estamos nombrando. En el puesto número 9 está la empresa que más se preocupa por los músicos en el mundo. Es la número 1 en lo que tiene que ver con equipos para música, instrumentos y demás, que es Yamaha. Tenemos la serie TXR MK2. El fabricante se ha apoyado con Celestion en el driver de 1.75 pulgadas, el PEL, y el altavoz de graves de bobina de 3 pulgadas ha utilizado la marca estadounidense Eminence, bajo pedido en su fábrica en Indonesia. Me gusta muchísimo la calidad de audio a bajo y moderado nivel. Su especialidad para estos altavoces es para sonido en vivo. Una gran ventaja que aprecio es que puede utilizarse como monitor de piso en ambos sentidos. Presión máxima declarada por el fabricante, 134 decibeles. Como Yamaha es dueño de Nexo, aprovechó esta alianza para mejorar esta versión con respecto a la primera. Tiene 3 canales con control independiente. Esperamos que el tercer canal pueda hacerse una conexión con Bluetooth 5.0 como algunos de los que están más arriba de esta lista. Vamos a hablar de algunos aspectos que hemos encontrado. Cuando el altavoz Yamaha es exigido, el limitador tiende a distorsionar bastante el sonido. Es bien sabido que Yamaha es especialista en consolas, pero en acústica y en altavoces autoamplificados le hace falta mucho desarrollo, ya que este altavoz en ciertos lugares la inteligibilidad puede ser un poco por debajo de lo normal dentro de este grupo. La carcasa ABS presenta un hermoso diseño, pero esta es un poco menos fiable que el polipropileno y que la madera. Varios amigos suscriptores se han quejado de la fiabilidad de la carcasa de este altavoz. La serigrafía en la parte trasera del altavoz, donde están los controles, es la menos amigable y puede inclinarse hacia el público debido a su puerto de doble posición y puede utilizar accesorios para que esta pueda ser colgada en la pared. En el octavo puesto tenemos una marca que es leyenda con más de 70 años de experiencia, JBL, con su PRX815W. Viene alimentado con el amplificador Pascal S-Pro 2, donde sale 500 watts para su parlante de 4 ohmios Differential Drive, que posee 2 bobinas que permiten la máxima excursión y calidad de audio posible a máxima potencia, permitiendo unos bajos poderosos a pesar del reducido tamaño de la caja. Los otros 500 watts van para un driver de 1.5 pulgadas en diafragma anular, que hace que dé un sonido muy rico en frecuencias altas y muy natural. Es una caja en madera, lo cual diferencia a otras del grupo que son en polipropileno o ABS. En México y en Perú, esta caja es extremadamente popular y se usa mucho como monitor de escenario. La recomiendo muchísimo para sonido en vivo y DJs. El altavoz encontramos que es extremadamente confuso de operar, de tal modo que obligatoriamente tengas que utilizar una aplicación que a veces presenta muchos problemas para conectarse. El LED Limit, que está en la parte trasera, alumbra de color amarillo, es tremendamente confuso de entender. Con la aplicación, debes modificar obligatoriamente el preestablecido de alta entrada de ganancia, ya que esto hace que la señal entre exageradamente fuerte y el altavoz entre en clip, estando a un volumen extremadamente bajo. Una vez esto se corrige, ya puedes subirle al máximo de la ganancia del canal para desarrollar todo el potencial de este altavoz sin problemas y que el limitador solamente se encienda para cuidar de algunos picos. Los 137 decibeles que asegura su publicidad y que es la más potente de su clase no es del todo cierto.
No todo son cosas malas. Su amplificador Pascal presenta muy buena estabilidad con la electricidad con respecto a la serie superior SRX. Y este mismo amplificador lo utilizan otros altavoces de su competencia mucho más costosos. Su conexión Wi-Fi permite conectar la aplicación SRX Connect para ecualizar, hacer cualquier cantidad de procesamientos y actualizar el altavoz. Esperamos que en próximas actualizaciones JBL se preocupa por hacer un producto más fácil de usar. El soporte técnico en Latinoamérica en algunos países deja mucho que desear. Si te gusta lo que estás viendo en este video, suscríbete y activa las notificaciones. Y gratis, YouTube te enviará cuándo será nuestro próximo estreno y en el momento en que estamos haciendo el lanzamiento. Vamos ahora a ver una marca española que me gusta muchísimo y es muy respetada en el sonido en vivo en nuestro país Colombia, DAS Audio, con la DAS Altea 715A. Tiene muchas características, entre ellos una construcción en polipropileno con plástico reciclado, así que DAS se preocupa por el medio ambiente. 5 años de garantía está ofreciendo ya sus equipos, diseñada y ensamblada en España, aunque no sé por qué dice Made in China en la parte de atrás. La puedes poner en ambos sentidos para utilizarse como monitor de escenario. Tiene muy buenas funciones. Está la aplicación DAS Link, en el cual puedes controlar una caja, todo el procesamiento que realizas en la pantalla LCD con el menú DSP, y con el DAS Link Room Manager puedes controlar hasta 16 altavoces de la serie Altea y Vantec. La aplicación me hubiera gustado que se fusione con una sola. En sonido en vivo quizás controles las 16 cajas desde tu consola o utilizando esta práctica aplicación. Utiliza el aclamado amplificador Pascal T2 Pro 500 watts que amplifica el parlante DAS 15FB4 con una bobina de 3 pulgadas que tiene excelente sonido medio grave. Queda unos bajos con muy buena pegada y excelente presencia en los rangos medios. Las altas frecuencias la tenemos con un conductor con imán de ferrita que tiene un diafragma en polímeros de alta tecnología de solo una pulgada M28. Puedes poner tu música favorita con dos altavoces de esto gracias a la tecnología TWS. Sin cables, transmite música estéreo a dos altavoces. La ventaja del amplificador Pascal es su buen cuidado con la energía eléctrica. Me gustó mucho esta iniciativa de la empresa DAS Audio, inspirada en los altavoces procesados como los Electro Boy ZLX, que fueron los pioneros en este aspecto. Este altavoz tiene un sonido potente, pero la queja de muchos usuarios es que el limitador empieza a trabajar demasiado rápido a comparación de sus competidores. Su sonido se ha hecho lo más uniforme y plano posible, perfecto para presentaciones en vivos, lo cual a su vez puedes llegar a ser una desventaja desde donde lo mires, ya que el resto de los competidores puedes llevar un altavoz sin necesidad de subwoofers para eventos pequeños. 1500 watts pico, 132 decibeles máximo de presión sonora. Así es el DAS Altea 715A. En el puesto número 6 tenemos un altavoz que es muy famoso y a la gente le gusta mucho. Es el TurboSound IQ15. Con una estructura ABS, presenta la reunión de los mejores de su categoría, sin ser del todo auténtico, pues su estructura se parece a la de una QSSK12. Algunas simulaciones imitan la LX115, la JBL PRX, DMP Audio Technic, algunos modelos y Meyer Sound UPA 40. Usándose como gancho proporcional de que vas a tener todas esas cabinas incluidas. Diferencial que tiene es que puedes utilizar un cable de red para conectarse por el puerto Ultranet y controlar desde tus consolas Behringer y Midas este altavoz y poderle hacer el envío de señal y de procesamiento. Presenta doble poste de inclinación y puntos M10 para poderse colgar y lograr una cobertura uniforme. El procesamiento Clear Technic está presente en este altavoz para que hagas ajustes acorde al escenario y situación de una forma muy fácil de hacer. Me gusta muchísimo la conexión Neutrik PowerCon para seguridad, aunque esto es un arma de doble filo ya que está tan bien ajustado que si te enredas en ese cable y se puede caer provocando un accidente. Es un altavoz de un excelente sonido, una estética muy bien cuidada y es bastante visto en algunos riders técnicos como monitor de piso. Los componentes son fabricados por ellos mismos en el Reino Unido y ensamblado en China. Los 2500 watts pico solamente se utiliza para impresionar. Realmente lo que debes tener en cuenta son los 132 decibeles pico que alcanza este altavoz. Wire, then I can't even feel it because the voltage is not high enough.
Les recuerdo que si buscas la ZLX, la de 11615, la LD System y Koa y otros altavoces, haz clic en este enlace para que vayas directamente. Antes de este video hay 3 episodios más en los cuales puedes consultar. Así que suscríbete para nuestros próximos episodios. En el puesto número 5 tenemos una marca alemana que ha dado mucho de qué hablar en América Latina en este año. Es la HK Audio Linear 3 115 FA. Impacta por su diseño agresivo y sólido. Construida en MDF de 16 milímetros y acabado de pintura similar a las marcas alemanas costosas como D&B Audio-Technic. Utiliza el mismo amplificador poderoso de 1200 watts usado en la HK Audio Linear 5 LTSA, que alimenta un parlante de 15 pulgadas marca Zika Low Speakers, al igual que un driver pequeñito de 1 pulgada de la misma empresa. La calidad de sonido es sensacional, los graves son potentes y puede llegar hasta 135 decibeles máximos con ruido rosa, según el fabricante, y algo cerca de quien va a quedar de primero en esta lista. Su desventaja pueden ser los 28 kilos de peso, pero para usted, psicológicamente te dé la confianza de que es de calidad y potencia. Este altavoz evita de cualquier modo las reflexiones con los techos, ya que tiene una inclinación de menos 3 y menos 7 grados. Cuando coloques este altavoz sobre un trípode, debes pedir ayuda. Utiliza con precaución las conexiones a la energía, ya que por no ser voltaje automático tiende a ser sensible a los cambios bruscos de este. El altavoz no puede utilizarse como monitor de piso. Potente, gran sonido y diseño agresivo, ese es el HK Audio. Mackie fue pionero en su clase con el altavoz SRM450. Ahora se viene con la nueva versión, la SRM B-Class. Y en el cuarto puesto tenemos la SRM B-Class 215. Y Mackie se vino con todo y en serio con este altavoz. Tiene un diseño espectacular y su parte frontal presenta 2 LED enormes que cambian de colores. Es único en esto en su clase. Tiene doble inclinación y 3 puntos de colgado para dar mejor cobertura. Como en las versiones anteriores, sobre todo la SRM 450 versión 2, su fuente de poder era el punto débil. Ahora se ha fortalecido con un amplificador Pascal T2 Pro, donde 500 watts van para el parlante fabricado por Celestion con una bobina de 3 pulgadas. Es enorme el imán que tiene. Celestion por encargo diseñó el driver de alta frecuencia en el cual es alimentado por 150 watts. Es bastante agudo y el sonido es muy claro. Y diafragma de 1.4 pulgadas en PELT. Ayudados con la experiencia de EAW, crearon una corneta que evita las resonancias. Resultado de esta alianza, ya que a EAW ya pertenece a RCF, salió el procesamiento de señal avanzado que tiene, tanto en la pantalla trasera como en la aplicación desde celular. Dentro del menú se encuentran cosas tradicionales. Las diferencias las observo al poder monitorizar temperatura y otros parámetros importantes, y que cualquier altavoz podemos procesar debido a la salida, que esta tiene un corte de crossover muy espectacular. Puedes conectar 2 altavoces para formar una consola de mezclas más grande y al mismo tiempo transmitir música a los 2 simultáneamente. Es el altavoz de este ranking el que más funciones tiene. La calidad de sonido de este altavoz es muy buena, aunque no tiene una respuesta de frecuencia plana y se nota cuando se compara con el top 1 de este ranking. Algunos presets como el de monitor tienen unos recortes de frecuencia bastante agresivos. La presión máxima sonora o volumen máximo son 135 decibeles según el fabricante, pero experimentaciones realizadas están lejos de ser eso cierto. A pesar de esto, me gustó muchísimo que en máxima potencia el sonido se oye limpio y claro. Los puertos de ventilación de esta caja son gigantescos, cual proporciona unos graves profundos y muy potentes. Es un gran altavoz. Si tuviera una respuesta de frecuencia más uniforme y un poco más de SPL, estaría más adelante en este ranking. Llegamos al top 3 y no se te olvide suscribirte y que te llegue automáticamente el aviso de nuestro próximo video, que va a estar todavía mejor. Y prepárese para el top 3 que está de infarto. Y muchos me dicen, es que a Víctor no le gusta la RCF. Pues no, señores, se equivocan. Presentamos la RCF ART 915A. RCF atacó varias cosas que eran importantes para seguir avanzando en este mercado.
Primero y más importante, cambió el aburrido y monótono diseño que tenía la 700. Y lo más curioso es que el nuevo diseño se parece muchísimo a la Electroboy ZLX15P. ¿Será que me escucharon? ¿Será que eso les dio ideas? Porque en los videos anteriores les di durísimo por ese diseño. Como cosa rara, este altavoz está alimentado por un amplificador Pascal similar al que tiene la marca JBL, donde tiene unas reservas de potencia de 1000 watts continuo y 2000 watts pico. Estoy seguro que para bajas frecuencias van 500 watts y para altas frecuencias van 150 watts en vez de decir lo que declara el fabricante. Te estarás preguntando por qué todos los fabricantes quieren con Pascal. Primero, porque la calidad de sonido es excelente y segundo, porque regula maravillosamente bien los voltajes inestables y es voltaje automático. Alimenta un driver de 1.75 pulgadas con diafragma de Kapton, que es utilizado en las bobinas de los altavoces y presenta una excelente claridad en las altas frecuencias, dejando atrás el sonido estridente y a veces fastidioso de anteriores versiones. En el altavoz de bajas frecuencias tenemos uno de 15 pulgadas con imán en ferrita de bobina de 2.5 pulgadas, presión sonora máxima de 131 decibeles, sonido limpio hasta finalizar el volumen total. Una novedad importante que presenta esta caja es que dentro del altavoz hay una abrazadera que conecta las cuatro paredes, evitando resonancias y vibraciones extrañas cuando esté a máxima potencia, llamada Embrace. La caja está construida en polipropileno, así como la de Mackie, y presenta una protección y una dureza superior al ABS. Meto aquí la cucharada para presentar el modelo en madera, el NX915A. Exactamente los mismos componentes y amplificador en caja de madera para una mejor acústica y calidad de sonido. La presión sonora es exactamente la misma. Pesa 26.6 kilos, 4 kilos más que la versión en plástico. La calidad de sonido de este altavoz es maravillosamente bien, superando en calidad de sonido a sus predecesores. Es extremadamente fácil de utilizar. No sé cuándo le pondrán un filtro pasa-alto a sus altavoces, ya que esto es importante para utilizarse con subwoofers. Al parecer, obligatoriamente necesitaremos de una consola externa para utilizar un micrófono, a diferencia de los demás competidores. Los presets básicamente es para que lo utilices como DJ para sonido en vivo y monitor de piso. Este es el nuevo RCF y van por buen camino, hecho en Italia. En el segundo puesto, sin movernos de Italia, encontramos una marca que a muchísima gente ha sorprendido gratamente y es un altavoz construido en serio. Es el FBT Promax 114A. Es una joya invaluable de esta marca italiana. Su gran diferencial es que su altavoz es de 14 pulgadas, así que viene en un tamaño similar al de 12, pero produce bajos como si fuera de 15. Interesante concepto. La bobina es de 3 pulgadas, con imán en neodimio, construida por B&C Speakers, la mejor empresa de altavoces del mundo posiblemente, y el controlador para altas frecuencias es de bobina de 2.5 pulgadas hecho en un polímero de alta calidad, también hecho por B&C Speakers. Alcanza la increíble presión sonora de 135 decibeles y es el más ligero del grupo con 17.5 kilos. 700 watts para el parlante y 200 para el parlante de alta frecuencia. En la parte trasera tiene varias entradas y una pantalla con un botón de procesamiento para que puedas escoger el modo acorde a las necesidades, que puede mejorar la calidad y la navegación se vuelve a veces lenta y engorrosa. La calidad de sonido es espectacular. Le falta un poco de graves en comparación con el primer lugar, pero suena muy bien. Fácilmente comparable con altavoces mucho más costosos. La estructura de la caja es en polipropileno, una textura corrugada y granulada, y quizás esto le quite esa presencia y potencia en los bajos más profundos. Si no conocías la FBT italiana, aquí está y es un producto hecho en Italia. Gracias a todas las personas que llegaron hasta esta parte del video. Presentamos el top 1 para esta categoría. No se te olvide suscribirse y activar las notificaciones para que te llegue gratis a tu celular el próximo episodio de esta serie. Un altavoz que desbancó en ventas al Rey QSC K12.2.
el más vendido de la categoría y el mejor calificado del mercado en este rango de precios, y ganó un reconocimiento muy importante en el año 2017 como la mejor serie de altavoces. El EKX-15P se hizo con el objetivo de llenar el espacio del mercado entre el rango del LX al ETX. La caja está construida con abedul báltico contrachapado de alta calidad y una cobertura preciosa en pintura llamada EVCOAT. Tiene un peso de 25 kilos aproximadamente. Presenta un DSP con una pantalla y con una perilla en el cual podemos escoger las opciones. Presenta el mejor control de la categoría. Si se jactan por el procesamiento que son los líderes, es cierto, ninguna otra compañía se le compara en este aspecto. La presión sonora que alcanza este altavoz es absurdamente fuerte. Sí alcanza los 134 decibeles declarados por el fabricante. El sonido es bastante agradable, muy definido, los instrumentos se escuchan con claridad, le hace falta algo de definición en las frecuencias super altas y curiosamente su serie inferior LX200 lo resuelve mejor. El altavoz se fabrica en México, China y Alemania, los tres con el mismo control de calidad. Con estos altavoces y los subwoofers fácilmente puedes hacer eventos medianos de muchas personas, aunque no tengan los avanzados filtros FIR y otras tecnologías para optimizar la fase, se escucha maravillosamente bien, tal como el FBT que está de segundo lugar. Electrobus tiene la enorme ventaja con respecto a otros fabricantes, excepto RCF, de que todos sus componentes los hacen ellos mismos, por los cuales tienen control de las interacciones de cada uno de ellos. La cobertura lateral y la inteligibilidad en lugares de difícil acústica es muy buena. El ventilador de velocidad variable funciona en el momento preciso para cuidar tu altavoz. El componente de baja frecuencia tiene bobina de 2.5 pulgadas y el de altas frecuencias es en titanio de 1.5 pulgadas. El amplificador construido por ellos mismos, 600 watts para el bajo y 150 para altas frecuencias. Este altavoz es perfecto para cualquier uso donde necesites presión sonora, en vivo, DJ, para discotecas, lo que quieras. Dentro de las desventajas es que la marca no presenta, por así decirlo, una garantía de mucho tiempo de duración. Máximo son 3 años, pero el soporte técnico en general en muchos países es excelente. Y este es el ganador de esta categoría, el EKX-15P. Para finalizar, quiero darle las gracias a todas las personas que se han suscrito. Ya vamos a llegar a los 50.000 suscriptores y no saben lo feliz que me han hecho durante este tiempo. Hay algunos modelos que se me han escapado en revisiones anteriores y se deben a que están bastante escasos y son difíciles de conseguir, como es el LD System Stinger G3, que tiene un rendimiento similar a los de esta categoría pero por un precio más comedido, pero está bastante escaso y no está disponible en todo el mundo sino en algunos lugares. DB Technologies Opera Única es un gran altavoz bastante difícil de conseguir. No lo veo tan disponible en almacenes. Quisiera ver más interés de parte de la marca para llegar a más mercados con este altavoz que tiene buenas opciones y un gran sonido. Para FBT tenemos la Ventis 206, que es un sistema en columna, discreto, pequeño, se ve fácil de utilizar y tiene una buena presión sonora. Se ve bastante discreto y parece que es un sistema que puede armarse con otros componentes para hacer uno más grande. Y por último tenemos la joya escondida de Peibei, un altavoz maravilloso en todo aspecto que es el RBN-112, en el cual se quiso diferenciar de todo el mundo con su difusor y driver en cinta. Y sobre todo lo bonito y estético que se ve esa iluminación de color azul. El tiro largo es tremendo y la apertura de 110 grados lo hacen único en su clase. Debería venderse mucho más para que la gente lo aprecie y lo valore mucho. Llegamos a la última parte de nuestro video. Son los mejores altavoces autoamplificados de marcas comerciales que puedes ir a comprar en las tiendas de música. Mucha gente critica en esta parte porque no está D&B, Meyer Sound, Ele Acoustic. Y es que no vas a encontrar estos últimos altavoces que he mencionado en una tienda, en una exhibición de vitrina.
esta serie. Cualquier altavoz que compre, vas a quedar loco de contento. Los mejores altavoces autoamplificados de las marcas de sonido profesional más comerciales están en este video. Estos buque insignia están preparados para ir de gira y conciertos a nivel mundial. Soy Víctor Córdoba, especialista en sonido profesional, y este es el video más esperado de este año de mi canal. Son las líneas más poderosas y prestigiosas de cada marca. Este es el resultado a muchos años de investigación, y 12 altavoces de sistema autoamplificado competirán en este video para saber cuál es el mejor. Comencemos. En el puesto número 12 tenemos la marca de altavoces autoamplificados más sobrevalorada, QSC, con el modelo KW152, con un amplificador de 1000 watts continuos, y esta fue lanzada en el año 2010. Como la mayoría de los altavoces que vamos a escoger en este grupo, única y exclusivamente es sistema para audio PA, o sea para el público, o refuerzo lateral de escenario. Usa el mismo módulo de amplificación que su serie antigua K. Como podemos recordar, esta electrónica era muy fiable. Se diferencia por ser bastante grande para ser de 15 pulgadas, 890 milímetros de altura, y pesa 29 kilos. Los componentes que están hechos de esta caja es de marca Celestion. El driver de bajas frecuencias de 15 pulgadas tiene un imán enorme y bobina de 3 pulgadas, y el driver de 1.75 fabricado en Pelt, con un imán de neodimio, y existe una versión en ferrita que es partido por un extremo. La calidad de construcción de este altavoz simplemente es excelente. Su presencia física es imponente. Su cobertura es estrecha porque está diseñado para ser un altavoz de tiro largo. Se caracteriza por su buena calidad de sonido y excelente sonido para graves profundos, lo cual es indicado para DJs. Ahora se estarán preguntando ustedes si es tan bueno este altavoz porque está de último. La simple razón es que es el menos presión sonora tiene y es uno de los más caros. Según datos del fabricante, son 133 decibeles calculados, pero al compararse lado a lado con los demás del grupo, queda muy por detrás. Su precio en dólares, $1,630 hasta hoy, mayo del 2022. En el puesto número 11 tenemos un altavoz que a mí personalmente me gusta mucho. Siempre he sido fanático de la marca JBL, y tenemos acá la SRX815P. Tiene una presión sonora máxima declarada por el fabricante de 137 decibeles a un metro con ruido rosa. Se caracteriza por tener una excelente calidad de construcción, ya que su madera, en vez de ser de 15 milímetros como la mayoría de los competidores, es de 18. La caja posee 12 puntos de colgado. La característica principal del sonido de esta caja es que inicialmente está configurado con un sonido absolutamente plano, lo cual te puede parecer aburridor al principio. Se caracteriza por la calidad de sus componentes, tanto su parlante diferencial drive de doble bobina de 3 pulgadas y el driver de alta frecuencia con imán de neodimio de bobina de 3 pulgadas y un driver bastante grande. Esta serie utiliza el amplificador de marca Crown de 2000 watts pico. Se caracteriza por su gran eficiencia energética. En la parte trasera encontramos una pantalla LCD donde podemos escoger muchas opciones del altavoz. Tiene 3 asas de transporte, de las más cómodas que encontramos en este grupo. Es un altavoz tecnológicamente muy avanzado, ya que dentro de él encontramos configuraciones que vemos en los procesadores DBX, tales como generadores de señal, ecualización paramétrica con 20 puntos, retardo, revisión de monitoreo de temperatura, y encontramos el trabajo del limitador y cuando el altavoz llega al clip. Ahora mismo se estará preguntando por qué este altavoz está apenas en el lugar número 11 dentro de esta exclusiva lista, sabiendo que JBL es una de las marcas más reconocidas. Sencillo, es el altavoz menos fiable de todos. Son muchos los daños que se han presentado en su etapa de amplificación, demasiados. Tanto que JBL en su serie 900 decidió prescindir de esta marca para sus amplificadores. Y segundo, el Audio Architect es un total desafío poderlo utilizar y configurarlo correctamente. Inclusive, muchas de las versiones que se presentan en su página no funcionan siempre para este altavoz. Inclusive, la actualización se vuelve toda una odisea para estos equipos. Y estas dos cosas son herramientas fundamentales para el correcto funcionamiento y optimización de este equipo, lo cual veo muy mal a JBL en este aspecto con este sistema. En la serie 900 muchas de estas cosas se han podido solucionar, pero al parecer el precio de venta será altísimo con respecto a esta serie 800. Si deseas saber más de la serie 900, déjame en los comentarios y haré un video reaccionando acerca de esta nueva serie de JBL. Con Víctor Córdoba, desde Colombia para el mundo. Somos Sonido Bestiales.
Somos empresa de eventos y canal de YouTube. En el puesto número 10 tenemos la marca que más productos para la música tiene en el mundo, que es Yamaha, con la serie DZR, que es la evolución natural de la serie DSR en madera. Como novedad, tenemos que esta caja de 15 pulgadas puede ubicarse como monitor en ambas caras, o sea que puedes hacer efecto espejo con los altavoces como monitores en el piso. Tardidamente llega con una pantalla LCD en la parte de atrás para poder modificar la caja y escoger las opciones de funcionamiento. La caja tiene un difusor similar al Nexo P15, donde podemos girar y rotar acorde a nuestra necesidad. Sus componentes internos son fabricados por la marca Eminence, el driver de 2 pulgadas en neodimio y el parlante hecho en neodimio también es fabricado por ayuda de esta empresa estadounidense. Toda esta caja se ensambla en Indonesia. Los amplificadores son construidos por ellos mismos. Me gusta mucho la cubierta metálica que tiene. La caja ofrece un sonido agradable, pero no es absolutamente plana como muchos de los altavoces que encontramos aquí. Posee un recubrimiento en tela sobre su reja metálica. No me gusta esto porque a veces el agua puede producir que esta tela pueda pudrirse en el tiempo. 25.5 kilos pesa esta caja y también la hay en color blanco. La presión máxima sonora declarada por el fabricante son 139 decibeles, pero ojo, aquí vamos a decir por qué esta caja está en este lugar, y es que su presión sonora está muy por debajo de la declarada con el fabricante. Se han realizado mediciones y máximo llega a 130 decibeles. Hay que valorar el gran esfuerzo que hace esta marca, ya que su especialidad no son los altavoces autoamplificados. El fuerte de Yamaha son las consolas digitales y los instrumentos musicales. Lanzadas en el primer semestre del año 2018 y cuentan con un precio de $1,500. En el puesto número 10 tenemos una marca japonesa que ha sido el símbolo de los DJs a nivel mundial, que sería Pioneer con su XPRS-15. Es el lanzamiento más importante de altavoces autoamplificados recientemente, ya que esta marca los ha construido antes, pero no han tenido la difusión y la comercialización esperada. El altavoz no tiene absolutamente nada que envidiarle a cualquiera de esta categoría. Sus características más importantes: encontramos un amplificador PowerSoft Live Mode de 800 watts para bajas frecuencias y 400 watts para altas frecuencias continuos. Dentro de la caja acústica encontramos una subdivisión en una esquina que nos permite la cancelación de frecuencias no deseadas dentro de la misma y evitando resonancias. El poste de doble inclinación es lo que esperamos dentro de este rango de precio, y afortunadamente esta caja lo tiene. El driver de alta frecuencia podemos quitar la malla y rotarlo. El componente de baja frecuencia tiene un imán enorme y es construido por ellos mismos. Y el driver de alta frecuencia es un BIC. Se han hecho varias pruebas realizadas con este altavoz y se observa que el limitador es muy agresivo y no deja avanzar lo suficiente esta caja como los 136 decibeles que promete. Definitivamente este altavoz lo recomiendo para DJs fanáticos de los controladores Pioneer y del estilo de vida de la marca. $1,500 es su precio de compra y tiene una garantía de 7 años en mercados seleccionados. En el puesto número 8 tenemos una empresa española muy importante y reconocida a nivel mundial, DAS, con la DAS Bantec 15A. Caja hecha con abedul, madera que es cuidada con el certificado FSC, lo cual asegura una producción sostenible sin afectar el medio ambiente. Está recubierta con una capa que la protege de humedad, de golpes y rayaduras, llamada Isoflex. El altavoz de 15 pulgadas es un 15FB4. El driver de alta frecuencia es un M28, que su diafragma es apenas de una sola pulgada con polímeros de alta tecnología, el mismo que utiliza la serie 700 de DAS Altea. La caja es multiángulo y se caracteriza por tener también 12 puntos de colgado como la JBL. Utiliza un amplificador de marca Pascal S Pro 2 de 1500 watts pico y 750 watts continuos según la marca. Hace poco se inició la actualización de la garantía a 5 años. Podemos destacar que el sonido de esta caja generalmente es muy plano, pero gracias a sus procesamientos como Bass Boost podemos aumentar los graves. Presión sonora máxima declarada 135 decibeles, pero se hicieron mediciones y este logra mucho menos de lo prometido. La diferencia es la conexión inalámbrica por Bluetooth que tiene esta caja. Puedes utilizar dos cajas en estéreo para poder hacer la transmisión de música sin cables.
utilizas la aplicación DasLink para controlar los parámetros de la caja y la ecualización, y DasLink Group Manager para controlar hasta 16 cajas de la serie Vantec y Altea. Según sondeos con especialistas realizados por mi persona, estas dos funciones de Bluetooth no son importantes en este rango de precio. $1,400 es su precio y es 100% construida en España. Alberto, este corrugado, ¿para qué? Dice para el timbre. Hago una canaletita. Para el timbre, si tengo reja, boludo, que la gente va a saltar para tocarme el timbre. La siguiente marca, personalmente, sin esconderles nada a todos ustedes, mis respetados suscriptores, tengo una relación muy estrecha con ellos, pero eso no me impide, ni ellos tampoco, decir lo que pienso de este altavoz. Aquí, DRM215. Es un altavoz con el cual se pretende mejorar la SRM de madera que se lanzó hace algunos años, y esta caja ofrece todas las mejoras de la tecnología. Y es un producto lanzado en el año 2019. Hasta el momento de su lanzamiento, según la propia marca, son los mejores altavoces que ellos han diseñado. A diferencia de su competencia, la pantalla es a todo color y está cargado de múltiples opciones, muchas conexiones de entrada y salida en XLR. Cuenta con 3 canales de entrada y 3 conexiones de salida. Los componentes internos son fabricados por Celestion, tanto su driver como su parlante de bajas frecuencias de 15 pulgadas. Tiene un analizador de espectro bastante atractivo. Como para variar, utiliza T-Pro 2 de Pascal en su amplificación. La reproducción musical es lo que más me sorprende de este sistema, ya que no ha sido ecualizado para ser perfectamente plano, pero sí para que el oído de las personas se sientan muy cómodos con la música al reproducirse, lo cual lo recomiendo para DJs. Es un altavoz también funcional para iglesias y recintos donde también se escuche música en vivo y que no requiere un altísimo SPL. Tiene un menú de muchísimas opciones y ecualizador paramétrico de 3 bandas, muy interesante. Al igual que la Das Vantec, tiene una salida procesada, solo que aquí podemos manipular de forma manual la frecuencia que necesitemos. Esto es sorprendente. Aunque no llegue a los 135 decibeles promocionados, a los 1600 watts pico, el limitador funciona de una forma tranquila y transparente y no se oye amortiguada la música. En el puesto número 6 tenemos uno de los altavoces que más utilizan las empresas en la costa colombiana, donde el género vallenato necesita un nivel de presión sonora extremadamente alto. Presentamos el altavoz casi indestructible Jorvil NX750P. Estos son 750 watts RMS. Alimenta un altavoz de bobina de 3 pulgadas hecho por BIC, y el driver de altas frecuencias es un BMS de muy alta eficiencia. Esto hace un altavoz bestialmente potente, se escucha muy fuerte, creo que es de los más potentes dentro de esta serie, inclusive podría duplicar en SPL algunos de estos de acá. La construcción de la caja es hecha en plástico. Es un altavoz que rara vez falla debido a su electrónica robusta y antigua, con amplificadores con transformador toroidal, que estos son mucho más estables en fluctuaciones de voltaje. Desafortunadamente, la caja no tiene la mejor calidad de sonido y se utiliza para monitor de piso para que los artistas sientan el golpe de los instrumentos en su pecho y la voz también. Se vende por un precio aproximado de $1,100. En el puesto número 5 encontramos una de mis marcas favoritas, con una serie que ha revolucionado muy bien el mercado de alta gama, con la HK Audio Linear 7 115 FA. Esta vendría a ser la evolución natural de las cajas autoamplificadas de Linear 5. Una de las falencias que tenía la HK Audio Linear 5 era la fragilidad de su etapa de amplificación con las variaciones de voltaje. Gracias a Pascal con el amplificador S-Pro 2 se logra una estabilidad, voltaje regulado y voltaje automático, lo cual lo podemos conectar en cualquier región del mundo sin problema. Utiliza un parlante italiano Zika Low Speakers de 4 ohmios y un driver de alta frecuencia de la fábrica Celestion. No es tan potente como la Linear 5 115 FA su antecesor, pero el sonido es mucho más claro y detallado con este sistema. Como novedad principal, tiene una conexión propietaria Milan que es encargada de procesar el altavoz mediante software. Podemos ecualizar a nuestro gusto y utilizar todos los parámetros para modificar todo lo que no se podía hacer en series anteriores.
Altavoz construido 100% en Alemania, tiene conexión PowerLock Neutrik para evitar que se accidente la desconexión del altavoz. El altavoz es extremadamente pesado, 32 kilos, muy por encima del promedio del grupo. Es de los mejores altavoces en calidad de sonido del grupo, excepto que su presión sonora no es la que se esperaba, que son de 134 decibeles, alcanza máximo 127 o 128. Se encuentra en este lugar por su excelente calidad de sonido y su acabado súper profesional y robusto. $1,700 vale este altavoz. En el puesto número 4, un altavoz de una empresa italiana muy reconocida, pero que en algunos lugares no está en venta. Es una excelente alternativa por si no tienes el dinero que valen los carísimos RCF. Tenemos la DB Technologies Bio X15A. Es una caja que se creó inicialmente para reforzar el sistema Array de DB Technologies Bio como refuerzo frontal. Pero gracias a su factor de forma, esta caja se puede utilizar para lo que usted necesite, como monitor de piso o como altavoz para el frente. El driver de alta frecuencia es de una bobina de 2.5 pulgadas y el parlante de graves de 3 pulgadas, ambos construidos en neodimio por la empresa RCF. Se recibe con agrado que su difusor es rotable y tiene una cobertura de 60x40, lo cual la hace efectivo para tiro largo y para monitor de piso. Tiene un amplificador de 900 vatios RMS fabricado por ellos mismos llamado DigiPro G3, que cuenta con la ventaja de que ya no tiene los problemas de voltaje que presentaban sus series anteriores con esta marca y RCF. El altavoz cuenta con conexiones para la interfaz RDNet propietaria de la marca. Nos hubiera gustado que esta hubiera sido compatible también con la de RCF en caso de que nos encontremos estos dos sistemas en un evento. 133.5 decibeles máximos de presión sonora que realmente sí los alcanza, y esto es una buena noticia para los que estén interesados. Tiene un diseño muy bonito, es muy alargada y la hace ver un poquito más estilizada. Pesa 24.5 kilos. Es un altavoz bien interesante que vale la pena que las personas lo conozcan, y por eso estamos ubicándolo en este privilegiado puesto en este ranking. En este puesto también tenemos un altavoz italiano hecho 100% en Italia, gracias a su excelente calidad de construcción. La FBT Ventis 115A se ubica en el tercer lugar en este ranking. Es una caja hecha en madera en contrachapado de abedul con una cubierta en pintura bien interesante. El altavoz tiene un driver de 1.75 pulgadas y un parlante de 15 pulgadas con una bobina de 2.5 pulgadas, todos ellos fabricados por BIC Speakers, una de las mejores del mundo. En la parte trasera trae un DSP con pantalla LCD idéntico al del FBT Pro Max 114A. Lo cual también me quejo de lo lento que es para hacer la navegación, pero aún así los presets funcionan muy bien. Es una caja con madera de 15 milímetros que con su acabado de pintura se ve extraordinariamente bien. La bocina donde está el driver de alta frecuencia es giratorio de 80x40. Amplificador de 900 vatios, 700 para el grave y 200 para el driver de alta frecuencia. Alcanza una presión sonora máxima real de 133 decibeles. La calidad de sonido de este altavoz es asombrosa, al igual que la potencia en sus graves. Es perfecta para sonido en vivo y conciertos de giras mundiales. Y el precio está bastante sorprendente, $1,300. En el segundo lugar tenemos un altavoz que salió el año pasado y que ha funcionado de una forma extraordinariamente bien. RCF corrigió todos los errores que había cometido durante tiempo atrás, que no le permitió ser la favorita de los altavoces autoamplificados. Su feo diseño de la ART700 fue reemplazado por algo más revolucionario y moderno. Aquí tenemos la ART945. Ningún altavoz del mercado en este rango de precio tiene los componentes que tiene esta caja: un driver de 4 pulgadas con imán de neodimio y un altavoz con también imán de neodimio de bobina de 3.5 pulgadas, lo cual hace que esta caja solo pese 22 kilos. Tiene una estructura revolucionaria en su caja con plástico
de polipropileno. Y también en la parte interior tiene algo que se llama embrace, que hace que las refuerce por dentro y no se escuchen extrañas resonancias como se oyen en muchas cajas que están hechas en plástico. La potencia de esta caja es descomunal, 135 decibeles medidos. Tiene varios procesos electrónicos que hacen que esta caja suene muy bien, como los filtros FIR. Igualmente es la que tiene todas las cajas de este grupo, solo que estoy seguro que RCF fue la primera empresa en implementarlos. Esto permite que las correcciones de ecualización que necesite la caja para sus imperfecciones no vayan a afectar la fase. Y viceversa, los controles de esta caja son bastante sencillos de utilizar. El gran cambio que tiene esta caja es al interior. Ya está utilizando la nueva línea de amplificadores Pascal S Pro 2, en los cuales tiene 1000 vatios continuos o 2100, como lo quiera hacer mostrar la marca. Son 500 para el driver de alta frecuencia a 4 ohmios y 258 ohmios para el driver de alta frecuencia. Los de RCF son muy astutos, utilizaron drivers muy grandes para evitar conseguir amplificadores más costosos para poder que esta caja suene más fuerte. Toda la línea AR900 tiene lo mismo por dentro, lo único que diferencia una de la otra son los componentes de alta y baja frecuencia que están dentro de la caja. Tiene la desventaja de que usted ya no puede conectar un micrófono directamente a la caja, lo que sí puede hacer casi todos los compañeros de este grupo. También esta caja no tiene forma de usted ecualizarla, a no ser de los presets que tiene, y tampoco tiene forma de retardo. Tiene muy pocas funciones, pero el altavoz por sí solo funciona muy bien. Es el único del grupo que no tiene filtro pasa alto, que facilita muchas veces la conexión a subwoofers, y tiene un precio de $1,500. Y entonces le vamos a hacer de mil y un maneras. Intenté que este sistema de altavoz autoamplificado no llegara a este lugar. Traté de buscar mejores cosas en las demás de este grupo. Pero me fue absolutamente imposible. El primer puesto se lo lleva la Electrovoice ETX-15P. Esta marca ha gastado millones de dólares en investigación y desarrollo de los altavoces. Encontró que el driver de bajas frecuencias de 2.5 pulgadas que tiene este altavoz tiene por dentro un anillo de Faraday que rebaja al mínimo la inductancia, lo que hace que cuando el altavoz esté a máxima potencia no tenga ningún cambio en el sonido, como si lo presentan el resto de los altavoces de esta gama de precio. Otra de las cosas más impresionantes que tiene esta caja es el cruce entre el baja y alta frecuencia, con una pendiente de 76 decibeles, algo nunca antes visto, lo que permite entregar la máxima potencia al altavoz de graves y de agudos sin que se dañen. El altavoz tiene un sistema de autoprotección que se encarga de reducir la señal si este ve que se está excediendo más de la cuenta, evitando que este se dañe y trabaje por largas jornadas. También tiene un sistema térmico de protección que evita que los drivers de alta y baja frecuencia se vayan a ver afectados, lo cual permite que usted esté totalmente tranquilo de la operación de este equipo. Básicamente es un altavoz con inteligencia artificial. Y lo mejor, la calidad de construcción es de primera. La madera es de 18 milímetros y la reja es de calibre 14. El altavoz de baja y alta frecuencia están ubicados a tiempo, lo cual hace que el sonido se escuche aún mejor, junto con los filtros FIR que también tiene esta caja, como todos los demás de este grupo. Tiene un retardo hasta 100 metros. Lo más impresionante de esta caja es la respuesta de sonido, que es absurdamente plana. Es tan plana que si lo deseas puedes utilizarlo como monitor de estudio. El amplificador, mucha gente cree que no tiene ventilador y está por dentro. Es de 2000 watts y alcanza una presión sonora máxima hasta de 135 decibeles reales. Básicamente este altavoz es comparable con los más caros de otras marcas que se utilizan ya de moda en los sonidos profesionales. Desafortunadamente quise encontrar más cualidades de los demás altavoces porque en todos hice la investigación durante este tiempo y esta fue la información recopilada hasta ahora. Pero quiero hacer una mención especial a una marca española
que viene con toda, y espero que algún día yo pueda seguir probando de estos sistemas, como es la marca Prodigy Systems, en los cuales tiene unos altavoces de fuente puntual que tienen muchos de los requerimientos que están aquí expuestos y unos componentes de muy alta calidad europeos. Espero que puedan ser justos a la medida. Hay otras marcas interesantes como TW Audio, en los cuales más adelante haremos videos, KB2 Audio, en la cual haremos un review más adelante, y muchísimas otras como Danley Acoustic, que es una marca que estoy seguro que el 95% de la gente que me mira no la conocen y se van a quedar con la boca abierta. Si deseas ver el primer video de esta serie, haz clic aquí.